Hola, bienvenidos a Noticias, segmento informativo y semanal UNQ-TV realizado por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes. Hasta el 30 de noviembre estará abierta la convocatoria a becas de grado para que participen todos los alumnos de la Universidad Nacional de Quilmes durante el periodo del 2011. Para saber más características acerca del programa, entrevistamos a la directora de Tutorías Universitarias, Silvina Santín. Bueno, la convocatoria a becas, como todos los años, desde el año 2009, se realiza en el mes de octubre hasta fines del noviembre, el último día hábil del mes de noviembre. Este año tenemos una novedad que impacta en el periodo de la convocatoria, la extiende hasta el mes de febrero para el cursado del primer cuatrimestre del año 2011 y prevé una segunda convocatoria en el mes de julio para los alumnos que son ingresantes a la universidad en el mes de julio durante ese mes. Hay una beca para ingresantes en la cual los alumnos ahora están inscribiendo a la universidad, pueden aspirar presentando una solicitud. Lo importante es que para aspirar a cualquiera de estas becas de estudios de grado y pregrado, se requiere ser argentino, nativo, naturalizado por opción y en el caso de ser extranjero, tener la residencia permanente en el país o en trámite. Y después tenemos una innovación que es para los alumnos que ya han concluido, digamos, el trayecto inicial de formación de estudios de grado, que es la diplomatura. Y esta beca tiene una innovación en el sentido de que se promueve que los alumnos puedan hacer una devolución al estipendio recibido, que va a consistir en ser tutores, digamos, que monitoreen los alumnos que en este momento van a empezar el año de ingreso, su ingreso el año que viene. Esta semana la Universidad Nacional de Quilmes ingresó en un nuevo pedido electoral para elegir a representantes de todos los claustros. Entre las opciones electorales de estos comicios se encuentran por el claustro de personal de administración y servicios tres listas: la lista 12, Agrupación Celeste e Independientes, la lista 28 de diciembre y la lista número 50, Compás. Por el claustro de graduados participan cuatro opciones electorales: la Agrupación María Claudia Falcone, la Agrupación Felipe Vallese, la Agrupación La Corriente y el colectivo de graduados. Por el claustro docente participará una lista en cada departamento. En Ciencias Sociales, la lista Convergencia Plural y en Economía y Administración, la Agrupación Convergencia. Por último, por el claustro estudiantil, medirán fuerzas cinco organizaciones: la lista número 2, Idealistas, Frente Universitario Kirchnerista; la lista número 10, Alianza Universitaria; la lista número 69, CEPA, más GEM, más Independientes; la lista número 324, El Túnel, más Independientes; y la lista número 666, Crisis. Además, se incorporaron alumnos y graduados del programa Universidad Virtual Quilmes y para ello se habilitó una opción de voto a través del correo postal. Realizamos una nota con el presidente de la Junta Electoral, Daniel Borro. El Consejo Superior de la Universidad implementó el voto por correo postal. Es una modalidad que, digamos, que se puede llamar como una prueba piloto, en la cual han solicitado esta modalidad alrededor de 600 y pico de alumnos, unos 680, que es casi un 10% del padrón. Estos chicos no todos cumplieron el requisito para poder votar, por el tema de las dos materias y la regularidad, y quedó un padrón de 370 personas. Hasta ahora viene todo tranquilo, esperemos que siga así, por lo cual en un clima normal, esto el mismo día del cierre del escrutinio, tanto del claustro estudiantil como graduado o docente o PAS, va a ser el cierre, digamos, ¿no? El de estudiantil en este caso el viernes 19. La Secretaría de Extensión Universitaria presentó en sociedad la nueva carrera, el Diploma de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria. El diploma constituye un proceso de formación en prácticas solidarias a actores y participantes que vienen realizando en sus espacios socioocupacionales y se busca desarrollar herramientas que contribuyan a fortalecer dichas prácticas. El diploma se dirige a la formación de dirigentes en Economía Social y Solidaria, vinculados al sector, y estamos articulando este trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. El diploma es un instrumento importante en esa dirección, porque justamente se orienta a cooperativas y a los, bueno, valga la redundancia, a los orientadores que trabajan en estas cooperativas para darles una formación adecuada o una mejor formación para
colaborar en las tareas, en la organización, en el desarrollo, en el fortalecimiento de las cooperativas y que todos sus integrantes tengan mejores herramientas para desenvolverse como ciudadanos plenos. De eso se trata la inclusión social. Hasta acá llegamos con el segmento de informativo semanal UNQ TV, realizado por la Licenciatura en Comunicación Social. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.